cuento de esta noche se llama La caseta siguiente, y es de Ramsey Campbell. Larry salió a caminar y al rato nomás se dio cuenta que se había perdido. Cosa rara, porque hacía 2 años que vivía en ese sitio, al bosque lo conocía perfectamente. Pero estaba todo distinto. Se internó y después le pareció saber qué había pasado. Claro, había una hilera de casas rodantes, montones de casas rodantes que no estaban el día anterior. Parecía de un parque de diversiones ambulantes o una feria, esas cosas que van de una ciudad a otra. Para colmo se largó a llover, pero un diluvio. Entonces intentó refugiarse ahí, en una de esas casetas. Justo llegó a donde evidentemente vendían las entradas. Estaba todo oscuro, la caseta. Y ahí, desde la caseta, oyó una voz imposible. No tiene a dónde ir. Se pegó un susto, miró así, y le pareció ver un rostro horroroso. No, pero no podía ser. Ni siquiera un monstruo tiene un rostro así. Claro, debió ver mal, porque estaba todo en penumbra. No tiene a dónde ir. ¿Por qué no entra? Tenemos algunas diversiones buenísimas. Por ejemplo, la más maravillosa colección de monstruos que usted se pudiera imaginar. Escuche, a mí no me gustan los monstruos. No me gusta nada la gente que empieza a ganar dinero con la deformidad humana, señor. No me gusta a mí eso. Qué pena. Yo antes pensaba igual que usted. Ya que no le gustan los monstruos, puede entrar ahí a la caseta siguiente. Es el laberinto de los espejos. ¿Cuánto vale la entrada? Cualquier moneda. Sacó de acá de un bolsillito una moneda. Tome. Le dio asco tocar esa mano. Le largó la monedita así y el otro, como quien guarda un alma. Adelante. Pase. Bueno, Larry entró. Adentro hacía un calor horroroso. Estaba todo bastante oscuro. Había espejos, sí, montones de espejos. En penumbras, montones de espejos, todos sucios, inmundos. Bueno, empezó a avanzar por el laberinto. Y claro, los espejos aparentemente distorsionaban su propia imagen. Aquello era un festival de gordos embarazados, de relojes de arena hechos con carne, enanitos de 10 centímetros de altura, gigantes tan altos que las cabezas salían afuera de los espejos. Pero ¿cómo podía ser? Seguía viéndose bastante poco. Y los espejos muy sucios, por lo cual no podía ver bien su propio rostro. Eso que veía podía ser el rostro suyo distorsionado o el rostro de cualquiera. Por la suciedad. No tiene a dónde ir. Se le ocurrió algo horrendo. Que no era un laberinto de espejos, que era simplemente un laberinto de planchas de vidrio. ¿Por qué no era? Con verdaderos monstruos detrás, que simulaban ser él mismo. Y cuando él movía una mano así, el monstruo del otro lado movía la mano así, o cuando se inclinaba, también se inclinaba. Le parecía que había cierta falta de sincronización entre los movimientos. Siguió. Parecía que no llegaba nunca al fin, que no llegaba nunca. Adelante. Pase. Por último, vio un gran espejo donde se vio a sí mismo
con las manos tremendamente hinchadas como globos. Y ahí sí sintió algo que no había sentido antes, como que su propio cuerpo hormigueaba, que algo le estaba pasando físicamente. Algo le pasaba físicamente, como que la cara se le hinchaba, que las manos se le hinchaban. Ya horrorizado, quería salir de ese maldito lugar y empujó el espejo. Y se encontró en un lugar en sombra, era un lugar enorme, que no veía nada. Se dio cuenta que había caído adentro de una de las casas rodantes, una de las más grandes. Cuando sus ojos se acostumbraron a las penumbras, vio que el lugar estaba lleno de personas. No tenía ganas de mirarlas mucho a esas personas. Le pareció por un momento que eran como las que había visto en el laberinto de espejo. Un festival de gordos embarazados. De repente se le acercó un enano horroroso. Supo que era el mismo que lo había atendido a la entrada por la voz y por la mano. Usted no quería mucho a los monstruos, pero ha tenido igual un encuentro con ellos. El espejo final, el de la salida, es un espejo mágico, me temo. Ese mismo espejo hizo de mí lo que yo ahora soy y ha hecho también de usted lo que ahora es y de todos los que estamos aquí. Por eso le decía, a mí tampoco me gustaban los monstruos. Pero luego que el espejo hizo de mí lo que hizo, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ganar dinero con ello? ¿Ser el jefe de todo esto? Ahora está. Es mi trampa para cazar moscas. Bienvenido, mosca. Bienvenido, mosca. La caseta siguiente. Ramsey Campbell.